¡Hola, peleros! Voy a quitarme el bozal un ratito, esto de la mascarilla por el tema del coronavirus, para enseñaros esto de aquí, que se acaba de poner a la venta. Se ha puesto a la venta hoy en España y es el nuevo OnePlus Nord. Estoy de vacaciones en Galicia, en Finisterre, un sitio que me flipa, pero he querido interrumpirlo brevemente para hacer el unboxing con vosotros y enseñaros todo lo que hay dentro de la caja de este nuevo dispositivo y contaros un poquito más sobre él. Así que vamos al lío, que me muero de las ganas. Bueno, quienes habéis seguido estos últimos años mis vídeos, sabéis que yo soy muy fan de OnePlus. Y muchos de mis amigos lo dicen y yo en parte estoy de acuerdo. Si no tuviese un iPhone, que es el dispositivo con el que estoy grabando este vídeo, con el iPhone 11 Pro, tendría un OnePlus. Seguramente tendría un OnePlus 8 o un OnePlus 8 Pro. La nueva familia OnePlus Nord pretende ofrecer a los usuarios un producto más barato en precio. Este empieza en 399 euros, pero ofrecer una experiencia parecida y ofrecer una experiencia de producto muy similar a la que se tiene con los productos flagship de la gente de OnePlus. Un teléfono con una buena cámara, con una experiencia muy fluida y sobre todo confiable, que vaya a durar mucho tiempo y que al mismo tiempo tenga años de actualizaciones, un buen servicio técnico y demás. Así que este nuevo OnePlus Nord viene a cubrir justamente esa necesidad y yo lo voy a abrir con vosotros. Así que vamos a quitarle el plastiquito que está por aquí. Hay que romperlo. Aprovecho para hacer un poco de campaña, cuidemos los mares, no voy a tirar absolutamente ningún plástico al mar, de hecho me los voy a guardar para tirarlos luego cuando llegue a casa. Esta es la caja del OnePlus Nord, tiene este toque como de color azul, que es ese tono que han elegido como campaña para este nuevo producto. Viene Nord, que es el nombre, OnePlus, OnePlus, OnePlus Nord, y en la parte de atrás la información del producto, que esto ahora os lo cuento yo. Y una pegatina que dice que viene con las apps de Google. Qué feo OnePlus. Así que venga, vamos a abrirlo. Esto me llegó el otro día que yo estaba todavía en Madrid, pero me llegó el último día que yo estaba en Madrid antes de venirme de vacaciones a Galicia. This Way Nord. Y aquí tenemos el OnePlus Nord. ¡Tirititi! ¡Hala! El color azul es súper bonito. ¿Qué más tengo dentro de la caja? Este pedazo de paquete en el que vienen un montonazo de cosas, que son la Welcome Letter. Por aquí tenemos un paquetito con más información del producto. Quick Start Guide, información de seguridad y por aquí unas pegatinas especiales de OnePlus Nord. ¡Qué chula! Por último, lo que tenemos aquí es la herramienta de extracción SIM, que es justamente esta, típica de OnePlus. Además, a pesar de ser un producto de bajo coste, OnePlus ha metido esta funda, que es una mezcla entre transparente, translúcida, con un toque así un poco juvenil y chulo, que nos va a servir para proteger el dispositivo. Tenemos por aquí dos accesorios y va a ser ya lo último que tengamos. El primero de ellos es este cable, que es el cable de corriente, mismo que lleva utilizando OnePlus desde las primeras generaciones. Me sorprende que a pesar de todo el cambio de identidad corporativa que han hecho con OnePlus Nord, que han puesto un montón de colores azules y demás, el cable sigue siendo totalmente rojo y es un cable USB a USB tipo C. Y el adaptador también es el mismo, este de aquí, que es el adaptador a la corriente eléctrica Warp Charge 30T clásico de OnePlus. Este en concreto permite cargar en media hora un 70% de la batería del dispositivo y tiene además un sistema de carga optimizada que está pensado para cuando lo cargamos por la noche no deteriorar la vida útil de la batería. Pero lo guay es el dispositivo, así que vamos a por él. Venga, pues vamos a ello. Le quitamos este plastiquito que lo cierra y lo recubre y sacamos el nuevo OnePlus Nord. Oh, la verdad es que es súper bonito, es muy muy bonito. Creía que iba a ser un móvil más del montón y desde luego que no lo es. Es súper chulo el color. Bueno, y lleva en la parte de delante puesto un protector de plástico que yo los odio a muerte. Hasta luego, Mari Carmen. Vale, venga, y en lo que se enciende y os cuento características de él, lo primero que quiero contaros es por qué OnePlus Nord, qué es esto de OnePlus Nord que se han inventado. Resulta que OnePlus empezó lanzando hace 6 años ese OnePlus One, que era un teléfono que costaba 350 euros y que había escuchado lo que necesitaban los usuarios y la comunidad y les había dado a todos ellos un producto de gama alta con una experiencia súper fluida, una experiencia súper buena, por un precio muy recortado. A lo largo de los años, OnePlus ha visto un poquito dificultado el negocio, porque han querido seguir ofreciendo
ofreciendo una experiencia mucho más mejorada, con componentes de alta calidad, con una experiencia muy reconocible a OnePlus, pero condenando el precio, condenando a tener que hacer dispositivos que empiezan en los 700-800 euros, como les ha pasado a los OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro. Con OnePlus Nord pretenden ofrecer esa misma experiencia reconocible de OnePlus, es decir, ofrecer una experiencia que sea fluida, con una buena cámara, que responda a las necesidades de los usuarios, con un desarrollo que se hace en base a escuchar lo que los usuarios quieren y dicen a través de los foros de la comunidad, y también toda esa experiencia que han ido consiguiendo a lo largo de los últimos 6 años, y acoplarlo y juntarlo todo en un producto que a nivel de dinero es más barato que un OnePlus 8 o un OnePlus 8 Pro de los que se lanzaron en el mes de abril. Así que sí, en definitiva, OnePlus Nord es una familia de producto pensada para que más usuarios y mayor número de usuarios puedan acceder a los productos y a la experiencia de OnePlus. Una cosa un poco parecida a lo que ha hecho Apple con el último iPhone SE. ¿Y por qué se llama Nord? Bueno, pues se llama Nord porque la gente de OnePlus dice que es a lo que han ido apuntando en estos últimos años. El norte demuestra la fortaleza, el éxito, el camino a conseguirlo. Yo en realidad creo que va por otro lado, y es que OnePlus está reencontrando el norte que habían perdido hace unos cuantos meses vendiendo teléfonos de 800 euros. Bueno, ¿y en qué se han centrado para diseñar y construir este nuevo OnePlus Nord? 3 apartados esenciales. El primero de ellos es la cámara, el segundo es la fluidez y el tercero es la experiencia OnePlus. Normalmente lo primero que se condena cuando se baja el precio de los dispositivos es la calidad de las cámaras. En este caso parece ser igual a la que lleva el OnePlus 8. Seguro que tendrá alguna diferencia, pero en rasgos generales y en términos de procesamiento, la experiencia de la cámara va a ser muy similar. En concreto lleva 4 cámaras en la parte trasera. La primera es un sensor de 48 megapíxeles, luego también lleva un sensor gran angular con 120 grados de amplitud y lleva 2 sensores secundarios. Uno de ellos va a ser un sensor macro para hacer fotos a corta distancia de 2 megapíxeles y el otro va a ser un sensor de profundidad de 5 megapíxeles que nos va a servir para el modo retrato, este que nos permite hacer el efecto bokeh. Está chulo, es una cámara que me parece muy completa a nivel de versatilidad. Al final el objetivo que tiene es que cualquier usuario levante el móvil, dispare y le salgan fotos de buena calidad, fotos visibles, fotos que sean rechulonas, resultonas, fáciles de compartir en redes sociales. En este caso es capaz de grabar vídeo 4K, 30 frames por segundo, incluso con una estabilización híbrida de OnePlus que probamos en el OnePlus 8 y que funciona muy bien. A expensas de probarlo y de tener tiempo para jugar un ratito con él, las cámaras de este OnePlus Nord pintan súper súper bien. Y de hecho, a nivel de fotografía, déjame decirte que han utilizado el mismo procesamiento que utilizaba el OnePlus 8, incluido el modo noche. También han mejorado la cámara frontal, han cambiado lo que tenían en los otros dos productos y han incluido una doble cámara frontal. La primera de ellas tiene 32 megapíxeles y la segunda tiene 8 megapíxeles. Como os podéis imaginar, son un sensor principal y también un sensor gran angular. Esta cámara principal, por cierto, la de 32 megapíxeles, también es la que se encarga del reconocimiento facial y lo que va a conseguir es que podamos desbloquear el dispositivo. Lo apoya también el sensor de huellas bajo la pantalla, que eso es algo que estrenó OnePlus en el OnePlus 6T y que se mantiene incluso en este nuevo dispositivo más económico. El segundo apartado que hemos comentado era el tema de la fluidez, y esto tiene mucho que ver con esa experiencia de usuario que OnePlus ofrece a todo el que se compra un dispositivo de la marca. Antes os decía que la experiencia de usuario más parecida a un iPhone en Android la dan los Pixel de Google, pero también los OnePlus. Para hacerlo han metido un nuevo procesador de Qualcomm, que por fin alcanza esos estándares de potencia, fluidez, rendimiento gráfico que OnePlus exige para esa experiencia fluida en cualquiera de sus dispositivos. El modelo en concreto es el Snapdragon 765G, que es el que han utilizado, que tiene compatibilidad con conectividad 5G y que se acerca en experiencia a los procesadores de la gama 800, el 865 por ejemplo, que es el que utilizan los modelos más altos de gama, los flagship. Para complementar esta potencia le han puesto también la pantalla fluida de 90 Hz, que es una pantalla de 6,44 pulgadas con el agujero en pantalla para las 2 cámaras frontales y que en este caso tiene una tecnología Fluid AMOLED, es una pantalla AMOLED con la misma calibración que tenía en su momento la del OnePlus 8. En términos de experiencia también cabe destacar el sistema operativo, y es que OnePlus utiliza Oxygen OS 10.5 en este dispositivo, la misma capa de personalización basada en Android 10 que utilizan sus hermanos mayores, y eso va a hacer que tengamos muchas ventajas, desde la optimización estupenda que tiene el sistema operativo que hace que todo vaya fluidísimo, súper limpio, la sencillez de utilizar, los grandes niveles de personalización, hasta incluso cosas tan básicas como modos adicionales como el modo Zen, el modo oscuro, que son cosas que normalmente no tienen muchos dispositivos Android y que OnePlus sí que ha incluido en su propia interfaz. Y por último, ¿qué es un OnePlus? Y esto es una cosa muy importante, era ese último punto, la experiencia reconocible de OnePlus, un dispositivo pensado para durar y un dispositivo pensado para estar con nosotros mucho tiempo. Esto se ve reflejado en
en pequeños detalles como para la experiencia de usuario, como por ejemplo el Alert Slider, que es un slider chiquitito que tenemos por aquí y que es el que se encarga de ayudarnos a poner el teléfono en modo silencio, vibración o sonido. Otra de las cosas que me gusta un montón es el compromiso de OnePlus con las actualizaciones, y aseguran para este OnePlus Nord 2 años de actualizaciones totales del sistema operativo, siendo aquí empezando en Android 10 y llegando hasta Android 11 y Android 12 los 2 próximos años, y luego 3 años de actualizaciones de seguridad. Las últimas 3 cosas que quiero mencionar son el chip NFC, que esto es algo que muchos fabricantes cortan para tener un ahorro de precio. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, Google Pay para hacer pagos con tarjeta. Tenemos un motor de vibración háptico mejorado que nos va a permitir, en este caso, poder jugar a juegos y tener una respuesta háptica un poco mejor. Y por último, la batería, que tiene 4.115 mAh. Esto aseguran más o menos que va a llegarnos sin ningún problema al final del día. Por último, ya os he dicho que costaba 399 €. Eso sí, es en la versión de 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno. Después va a haber otra versión, una versión de 256 GB de almacenamiento interno con 12 GB de memoria RAM, que es el modelo que estoy probando yo. Ese modelo justo cuesta 100 € más, cuesta 499 €. Los colores en los que está disponible son este color azul, que se llama Marvel Blue, y luego también hay otro color gris oscuro que a mí personalmente me gusta menos, pero oye, a quien os guste el color negro y el color gris, pues ahí lo tenéis para que podáis elegirlo. Este ha sido mi unboxing del OnePlus Nord. La verdad que le tenía muchas ganas y aunque tuviese que interrumpir las vacaciones, no podía dejar de enseñároslo. Lo voy a probar estas próximas 2 semanas para contaros en la review cómo se comporta y si de verdad os lo recomiendo para todos aquellos que estéis buscando un teléfono bueno, bonito y barato. Nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!